Estaba diciendo solo que evidentemente por respeto a toda la mesa, introducirla es esa mesa tan esperada desde que ayer Ángeles nos provocó un poco con ese triple rol de los medios, las organizaciones de justicia social y la ciudadanía. Se abrió un debate muy rico que emplazamos a este último momento de la jornada y hoy tenéis aquí un plantel de lujo que coordina Miguel Doña, director del espacio de encuentro en la cadena SER, y que aglutina a Belén Torres, directora y editora del programa Solidarios en Canal Sur Televisión, Soledad Gallegodía, con una amplísima trayectoria que traicionaría si intentara resumirla en un segundo, pero que podéis escuchar cada mañana en la cadena SER, a Ramón Lobo, también con una amplísima trayectoria, escucháis los fines de semana, entre otros, en la cadena SER, a José Colón, fotoperiodista sevillano, vinculado al proyecto MEMO, que quizás os suene, y si no, él os lo va a introducir, y a Javier Arroca, igual, lo veis ampliamente en la sexta, sevillano también. Pues lo dejo en vuestras manos, y sin más, Miguel, todo tuyo. Muy bien. Si sí, estamos hablando de todo, es un vasito de agua para traer aquí, porque me lo ha quitado Javier, y tampoco es plan. Bueno, pues señoras y señores, gracias por estar aquí. Me parece una iniciativa magnífica, la que se ha dado desde el Observatorio de Desigualdad de Andalucía, porque siempre es bueno hablar y hablar. Aunque se digan los mismos mensajes, pero hablar y reflexionar y sobre todo luego divulgar lo que se ha dicho. Se nos plantea una frase: la creciente desigualdad favorece la pérdida de calidad democrática, periodismo y captura política, las personas y colectivos más vulnerables en el centro de la noticia. Mi especialidad, o al menos el sector que hace 10 años ahora precisamente se me encomendó a mí desde la cadena SER, es el sector de la inmigración. Y es el que menos desconozco, podría decir, porque esto nunca se deja de aprender. Y a lo largo de estos años me he dado cuenta de que la formación de la opinión pública en torno a los colectivos vulnerables se nutre de dos ingredientes principales. Primero, la experiencia directa en la relación con ellos, el convivir, el estar. Y segundo, las imágenes que transmitimos de ellos en los medios de comunicación. Por ejemplo, los inmigrantes como les digo. Las encuestas del CIS ponen de manifiesto que las actitudes de los españoles han cambiado. En el año 96 hacían falta los inmigrantes, les esperábamos, los necesitábamos y todo el mundo estaba a favor de la inmigración. Ahora, en cambio, se aprecia un mayor rechazo que conduce a los procesos de exclusión social por factores sociodemográficos, por ideología política, por la percepción de amenaza económica o cultural. Ya han oído el discurso de colapsan los servicios sanitarios, vienen a quitarnos el trabajo, son terroristas o vienen a imponer sus costumbres. El antropólogo Gregory Bateson, en el año 55, acuñó un término que a mí me encanta, que es el framing. El framing en español sería como encuadre o focalización, ¿no? Esta teoría estudia cómo los diferentes medios de comunicación enfocamos la noticia, la misma noticia, la enfocamos de diferentes puntos de vista según nuestra ideología, también llamada, como digo, framing o línea editorial, ¿no? Y tengo datos malos, estudios que demuestran, por ejemplo, cómo durante una semana se han analizado los informativos prime time de Televisión Española, Antena 3 y Telecinco, y los diarios El País, El Mundo, El ABC y La Razón. Se han obtenido 458 unidades de análisis, noticias. Pues bien, la mayoría tienen carácter negativo, vinculan la delincuencia con la inmigración y, para colmo, eran las que han recibido un emplazamiento más privilegiado al principio de los informativos, con lo que multiplica su difusión. Otro estudio, 105 noticias, 65 en periódicos y 40 en informativos. También se muestra el carácter negativo. El 77% eran noticias malas, predominando la ley de extranjería, las pateras, los menores inmigrantes, la inmigración y la delincuencia, o la gestión de fronteras a nivel comunitario. La integración también depende de la percepción que los colectivos desfavorecidos tienen de la discriminación y exclusión social de la que serán objeto por parte de la sociedad a la que llega. Lo que decimos los medios de comunicación, pues ellos lo van captando y también pues les amedrenta, ¿no? Y ahí tenemos mucha responsabilidad los medios de comunicación. Y termino. La sociedad española viene cambiando apresuradamente y a pasos agigantados, ¿sí? Y los medios de comunicación, al constituirse como intérpretes de la realidad, tenemos la responsabilidad social
de replantearnos nuestros objetivos en el ejercicio profesional y el sentido de los valores noticiales, valorar la noticia, ver lo que tiene importancia y ver lo que no, y sobre todo utilizar un lenguaje adecuado. Es muy inconveniente cuando hay un hecho delictivo decir, pues, un grupo de tres marroquíes que estaban conmigo, porque ya demonizas a todo el colectivo marroquí. Hay que tener muchísimo cuidado. Hay libros de estilo que desgraciadamente en pocas ocasiones se cumplen. El análisis crítico del discurso permitirá apuntar esos modos de representación parcialmente sesgados, donde es tan importante lo que se dice, el conflicto social y la tragedia humana, que lo que no se dice, el contexto socioeconómico de los orígenes de las diferentes situaciones y sobre todo la información sociocultural que rodea los casos de exclusión social. Hay que ir un poco más allá, ni más ni menos. No solo dar la noticia, analizarla o reanalizarla, como por ejemplo nosotros con Ángeles hemos hecho en Cadena SER, en Haití se me dio la cabeza años cuando se hizo, y un año después se volvió. Esto no se suele hacer, se da la noticia y después se olvidó. Es importante contextualizarlo. Bueno, a mí me gustaría una pequeña intervención de cada uno de los intervinientes y luego tenemos una serie de preguntas y al final ustedes podrán intervenir por mi parte. Cuanto menos hable yo, mejor irá a la mesa, porque simplemente a mí se me ha llamado como vehículo para intentar de estos señores que estos sí son de primera división. Yo, como digo, fue un encargo esto de la solidaridad y de la cooperación internacional en el circuito andaluz de la Cadena SER. Y la verdad es que envenena, porque a lo largo de los programas, ya vamos por 470 programas, uno va conociendo, y Belén estará conmigo en esto, ¿verdad, Belén? Uno va conociendo vidas, va conociendo caras, realidades, y va comprendiendo que el inmigrante no es el enemigo. Todo lo contrario, perdóname que me sitúe en el inmigrante, pero aquí ampliamos el contexto y hablamos de personas con discriminación social en global. Ramón, lo podemos comenzar contigo, es periodista, escritor, corresponsal de guerra del país durante más de 20 años, ha cubierto conflictos en Europa, África, América Latina, tiene incontables premios, ya no tiene vitrinas para tanto premio, fue el rector jefe de Internacional del Sol, donde descubrió que no servía para mandar, y dice que con el tiempo, como decía hace un minuto, ha aprendido a escuchar. Es una de las esencias del periodismo, tiene varios libros publicados y un blog, se llama La Boca del Lobo. Ramón, una primera visión general, luego podemos entrar más en materia, al final entraremos en debate y por último intervención del grupo. Eso, ¿cómo tratamos a los medios de comunicación, a los colectivos desfavorecidos? Vale, yo estoy en un momento de silencio interior y muy pesimista, con lo cual los que sé que pesimistas no me escuchéis, los que soy optimistas, bueno, lo siento. Creo que nosotros somos parte del problema, no somos ni la solución, ni siquiera somos el vehículo para informar de lo que está pasando. Y se ha comprobado ahora, con lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que no nos hemos enterado qué es lo que va a pasar y creo que seguimos sin entender lo que ha pasado. Creo que vivimos en una burbuja, los medios de comunicación, los políticos, las clases dirigentes, que pensamos que esa es la realidad, incluso los más jóvenes, de los que ya me encuentro también, creemos que las redes sociales son parte de esa realidad. Pero en realidad la realidad es otra. Los que estamos fuera de la realidad somos nosotros. La realidad es la que vota a Donald Trump, la realidad es la que vota a Brexit, o la realidad es la que posiblemente votará a Marine Le Pen como presidenta, por lo menos en la primera vuelta de las elecciones francesas. Yo siempre he pensado que el mundo de los famosos, de las revistas del corazón, se basaba en dos principios, que hay una serie de gente que no hace nada, pero que sale en revistas. Las revistas existen gracias a que hay una serie de gente que no hace nada que sale. Ese modelo se ha trasladado al periodismo. Nosotros informamos una serie de gente que no hace nada, o aparentemente no hace nada, y después no hablamos de lo que realmente importa a la gente. Creo que cuando somos críticos, también somos muy justos al decir que los políticos son no sé qué, si los políticos son todo eso, pero esos políticos salen de esta sociedad. Y esta sociedad es así. Este país acepta la corrupción porque somos un país que tiene unos elevados niveles de corrupción mental y en realidad todos somos un poco corruptos, todo el mundo pues, se cuela en el mercado si puede, aparte donde le da la gana, si no paga el IVA, en realidad somos producto de la misma del mismo problema. Y eso,
una minoría de gente la que está intentando cambiar las cosas, ONGs, pues algunos periodistas, algunos políticos, etc. Y es muy difícil luchar contra todas estas ruedas de molino. Hay una frase de Martha Gellhorn, que fue mujer de Hemingway, ya sé que es un poco machista presentarla así, quitámoslo de Hemingway, pero podemos decir que fue la única que le puso a Hemingway en su sitio. También hizo grandes crónicas aquí en España en la Guerra Civil y tiene grandes crónicas en la crisis del 29. Fue la primera mujer en pisar las playas de Normandía. Ella decía una frase que creo que vale para las ONGs y vale para los colectivos que tratan de cambiar las cosas, para los periodistas, que es, yo le preguntaron, ¿usted qué hace? Dice, yo tiro piedras sobre un estanque, yo no sé qué efecto producen las piedras en el estanque, pero yo al menos tiro piedras. Creo que seguir tirando piedras es parte de la solución de los problemas. Después, hace unas, creo que fue 5 o 6 semanas, The Economist, que es una revista que a mí personalmente me gusta bastante, publicó una más que un artículo, era una crónica, que me gustó tanto que se la copié, copié la idea para Tinta Libre y luego hablé con gente como Gorgo Vila, la adornó con inteligencia. Lo que decía The Economist era que hemos entrado en una era de la posverdad. Y esto yo creo que explicaría mucho lo que está pasando. Los políticos siempre han estado de la posverdad, los políticos no dicen la verdad, su trabajo es no decir la verdad. Pero el problema es que los periodistas también hemos entrado en la edad de la posverdad. Los medios de comunicación, con todas las excepciones que queráis, que las hay, no buscan explicar la realidad, sino explicar su realidad. O cómo interpretan la realidad sus accionistas. Creo que era Meneses, que proponía que los medios de comunicación, las televisiones, las radios, los periódicos, a la vez de publicarlos, el nombre del director de esa macheta que se publica, con quien es el director, publicar también quiénes son los accionistas. Banco Santander, 15%. Entonces, cuando veas una información de Banco Santander, puedes ir ahí a comprobar si esa información es independiente. Creo que también otro de los problemas es que la sociedad nos hemos instalado en la posverdad. Nos da igual que sea verdad o mentira. Hemos visto que Estados Unidos, que ha ganado las elecciones, un tipo que era para mentir, que era culpable. Bien, es cierto que enfrente tenía una persona que tampoco decía mucho la verdad, pero sus mentiras eran tan groseras y se ha mostrado como, no sé, como machista, misógino, sexista, da igual, ha ganado las elecciones. Y ahora, en la lectura que vemos en España, es que nos están diciendo que es que son apopulismos. Pero habrá que primero explicar que hay dos tipos de populismos y que se diferencian fundamentalmente que uno es xenófobo y otro no. Caña, eso es una diferencia importante. Yo creo que España, a pesar de todos los problemas que tenemos, que son muchos, tenemos una gran ventaja. No somos un país xenófobo. Yo creo que no somos un país xenófobo. Somos un país que puede tener problemas concretos de relaciones aquí, las 3.000 viviendas, Armenia o Euskera, pero no somos un país. Creo que somos un país que tenemos un partido de derechas que ocupa toda la derecha, desde la extrema derecha hasta la derecha centro-derecha, que de alguna forma impide que salga parte de extrema derecha. Creo que todos los defectos del franquismo que nos tenemos metidos en la cabeza tienen por lo menos una virtud que nos ha vacunado contra ciertas cosas. Y después podemos estar jugando un papel de recoger ese cabreo contra una clase política que no da soluciones a sus problemas. En cambio, otros países como en Francia, ese cabreo se dirige hacia la TLP. Me preguntaba hace poco a Manolo Monereo, que es uno de los históricos de Izquierda Unida, ¿cómo es posible que un obrero francés puede votar a Le Pen? Porque es que antes tú votabas al Partido Comunista, al Partido Socialista, y te encontrabas que defendían tu país, ahora hay otro límite. Entonces, en todo eso de los mercados, ¿en qué queda la gente que no tiene nada? Los sin voz, que no solo están en África, también están aquí. No tienen ninguna cabida en los medios de comunicación, son pequeñas gotas. Lo que encuentras es que se habla pues, de desahucios, que hemos estado durante años. De los desahucios hemos hablado desde el punto de vista estadístico, hasta que algunos medios como de Javier Pauluz, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, empezó a hablar de los desahucios desde otro defecto yo creo que tenemos el problema en España es que no hablamos de personas, hablamos de cifras. Pero aquí tenemos muchísimos problemas de paro. El New York Times sacó una serie de historias sobre que, creo que eran 400.000 familias que los hijos habían vuelto a casa de los padres o de los abuelos y vivían de la pensión. Y hay tragedias que explican un poco la realidad de este país y no las contamos. Pero es que en realidad si las contamos, la gente las quiere leer. O la gente pasa la página o cambia de canal. Es que también, Dios
después sobre las palabras que decías antes del título de la mesa. Tenemos que ser muy cuidadosos en las palabras porque las palabras están, hay, uno de los combates están las palabras. Hay dos titulares muy divertidos aquí en Andalucía. Uno fue, bueno, uno no es nada divertido, otro sí, que un accidente murió 4 personas y me acuerdo siempre de nuevo vuelta, tituló mueren 3 personas en portugués. Bueno, pues, cosas significarán. Otra vez, creo que este compañero de Cádiz, que tituló un marroquí sospechoso de la violación. Bueno, marroquí, que son los choques. Cuando un blanco de Valencia mata a sus padres en un juego de rol con una espada, titulamos un católico blanco de Valencia mata a sus padres. Entonces, creo que es muy importante que el trabajo que hacéis, aunque no, aparentemente no sirva para nada, yo creo que sí sirve. Y lo que si no hiciéramos este trabajo, o algunos medios no estuvieran insistiendo en un periodismo social, yo creo que sería mucho peor. Y bueno, como dice Clint, dijo el otro día Juan, el sol vuelve a salir mañana y yo creo que las cosas no van a ser así, siempre. Ahora, mejoras o no, si no existieran las ONGs, viviríamos mucho peor. Si no existieran los movimientos sociales, viviríamos mucho peor. Pero sin duda son momentos muy difíciles. Y encima, pues, se puede llevar un arco y pues qué vamos a hacer. Muy bien. Bueno, denle un aplauso a Ramón Lobo, a Marino García, a Roberta. Una segunda intervención de Soledad Gallego Díaz, la conocen de sobra, es periodista, escritora, pertenece al País desde que se fundó. Ha sido directora adjunta, corresponsal en Bruselas, Londres, París, Argentina. Ha recibido premios también sin fin, El Salvador de la Madriaga o el Francisco Cerecedo. Por el Ministerio de Sanidad se le ha concedido la medalla a la promoción de los valores a la igualdad, vicepresidenta de la sección española de Reconocidos sin Fronteras, y ahora la escuchamos cada mañana con Pepa Bueno en la mirada de Soledad Gallego Díaz en el programa Hoy por Hoy. Participa en el periódico digital, Mujeres en Red. Soledad, la primera visión, luego ya podemos entrar más en materia. Los medios de comunicación y la exclusión social, ¿qué tal les tratamos? Pues por un lado, les dedicamos más atención que nunca. Que es un tema que ha adquirido cada vez más importancia en los medios, cada vez se hacen más reportajes, cada vez se hace más información, cada vez se cuenta más. Pero probablemente no hemos sido capaces, los medios de comunicación, no hemos sido capaces de comprender el terrible impacto que estaba teniendo la violencia de igualdad en las sociedades en las que nosotros intentábamos reflejar. Yo creo que no hemos sido conscientes del impacto, del destrozo social que estaba causando tan grande. Hemos ido contando pequeñas cosas, pero no hemos sido capaces de reflejar la violencia que se estaba ejerciendo sobre la sociedad, ¿no? Volviendo a una cosa que contaba Ramón, del lenguaje que utiliza, cuando él decía lo de los 3 personas en portugués, eso es, es de hace tiempo, es de titular, pero de hace nada, nosotros hemos titulado, toda la prensa ha titulado 15 inmigrantes ilegales ahogados en la playa del Tarajal. En la playa del Tarajal, el segundo, en el lado del año pasado. 15 personas murieron ahogadas delante de la playa del Tarajal. Y los periódicos titulamos 15 inmigrantes ilegales y además ahogados. En lugar de decir 15 personas han muerto ahogadas delante de la Guardia Civil, sin que nadie hiciera nada por salvarlos. ¿Qué es lo que tenemos que tratar? La historia no era que 15 inmigrantes se habían ahogado, la historia es que se habían ahogado 15 personas y que estaba la Guardia Civil en la playa y no hicieron nada por salvarlo. ¿Cómo es posible que hayamos perdido tanto el reflejo, la mirada sobre las noticias, sobre la información, que ya lo contemos de una manera tan equivocada? Es una manera profundamente equivocada y manipulada de contar las cosas si lo hacemos aquí. Tenemos que reaccionar, ser capaces de darnos cuenta de dónde está la información. Esas otras cosas, dado que hay tal cantidad de información y que llega de una manera tan desordenada a los ciudadanos, tenemos que procurar a los periodistas es marcar el frame, el marco, encontrar ese marco y resaltar muchísimo, no dejarnos despistar por las cosas secundarias que van apareciendo y que nos inundan precisamente para impedir que veamos la realidad del hecho que vamos a contar. Yo creo que eso es una cosa muy importante, porque la debilidad del periodismo, que pareja la debilidad de la democracia, de los problemas que encuentra la democracia para
casarse y debilitarse, pues el periodismo le está sucediendo exactamente igual, van parejos los dos procesos de debilitamiento. Si el periodismo no es capaz de reforzarse, pues tampoco ayudará a reforzar la democracia. Yo creo que las dos cosas deberían ser más parejas y deberíamos ser conscientes de la importancia que tiene esa capacidad. Yo, de todas maneras, creo que todo lo que estamos contando de lo gravísimo, los problemas que tienen los medios, son los medios tradicionales, son los medios, los grandes medios tradicionales sobre los que ha reposado la información en este país, son los que están en un proceso de destrucción profesional muy grave. Están sometidos a un proceso de banalización del trabajo periodístico y de introducción de una mezcla tan grande de espectáculo y de información que no se había dado hasta ahora, que se ha producido de los últimos 15 años para acá, y como casi todo tiene una explicación. Los grandes medios españoles entraron en un profundo crisis, una profunda crisis de modelo de negocio. Desapareció al mismo tiempo dos cosas. Uno, el modelo clásico de impresión, que permitía vender ejemplares en el kiosco, y lo desapareció porque la gente accede a la información en Internet. Desapareció el precio de la publicidad, porque el precio de la publicidad es menor, y para colmo coincidió con una crisis económica brutal, que hizo desaparecer además el anunciante. En un momento en el que la mayoría de esos grandes medios estaban vinculados, estaban inmersos en un proceso de desarrollo, habían adquirido crédito por cantidades enormes que ahora esos grandes medios se pueden pagar. Se encuentran en la misma situación que Grecia. Desde ese punto de vista, no pueden pagar los créditos que tienen y se ven sometidos a la presión de los medios financieros o del establishment que les exige un comportamiento determinado, que antes no era tan evidente y que ahora se va volviendo evidente según van pasando los años, ¿no? Ahora, eso es verdad con respecto a los grandes medios tradicionales, pero también es cierto que al mismo tiempo el nuevo mundo digital está permitiendo que aparezcan muchísimos pequeños medios digitales, con poquísimos medios financieros, pero con periodistas que no están sometidos al mismo razón de agobio y de presión que los periodistas más que se muestran todavía en medios tradicionales. Entonces, ¿cómo combinar eso? Pues de momento no es imposible, porque tienen, por un lado, pequeños medios que no tienen una capacidad financiera. Luego no pueden llegar a muchísimos temas porque no tienen dinero para cubrirlos, y grandes medios que siguen teniendo algo de dinero, pero que no tienen en una dependencia orgánica muy grande de ese tipo de acción. Una importantísima causa también política. La política está vinculada muchísimo con el mundo financiero, los medios de comunicación están vinculados muchísimo con el mundo financiero. El resultado de ese triángulo está siendo, creo que, demoledor para tener instrumentos para defenderse. Yo creo que lo fundamental es que los ciudadanos tengan instrumentos para defenderse, para saber organizar y saber qué pasa, ¿no? Y poderse defender. Si no tienen los conocimientos necesarios para ello, es muy difícil. Y nadie les está dando los instrumentos. Los partidos no son capaces de darle los instrumentos necesarios, los sindicatos no son capaces de darle los instrumentos necesarios, y los medios de comunicación, que éramos la tercera parte de la democracia, tampoco estamos siendo capaces de darle a la gente los instrumentos necesarios para a las herramientas para defenderse ellos mismos. Yo creo que la situación desde mi punto de vista es mala. Es posible que vaya evolucionando a mejor, o vaya consiguiendo medios de desarrollarse más o algo así, ¿no? Pero yo creo que esa es una parte importante de la situación actual. Y luego, si queréis, ya hablamos de temas concretos de desigualdad relacionados con la mujer, con el tema de la pobreza, ¿no? Pero yo creo que quería un poco dar un poco el marco general de por qué los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, se encuentran cometidos ahora a esas presiones tan grandes y por qué los pequeños medios no son capaces de cumplirlos. Era es una otra visión magnífica. Recuérdenme que le diga a mis amigos que hoy he estado al lado de Soledad Gallego Reyes. Es una visión directa y sin tapujos, es la realidad, los dineros están influyendo muchísimo los medios de comunicación.
SER, actualmente personalmente soy el director de la cadena SER en Huelva, y me he dado cuenta que cuando uno sube desde la redacción a la gestión, no es fácil llevar adelante, en este caso una emisora de radio, un periódico o cualquier otro medio de comunicación. Sin embargo, hay aventureros que se lanzan a esas nuevas experiencias empresariales, y uno de ellos es el que nos acompaña aquí, José Colón. Nació muy cerca, en el Valle del Aljarafe, periodista, ha exhibido en España, Alemania, Italia, Estados Unidos, en Brasil. Y esta mañana, yo aquí cada mañana me tomo un yogur con chía. ¿Sabes lo que es la chía? La chía está de moda. Bueno, es un alimento precolombino, ya no lo supera la gente, y me tiene fenomenal la chía. Bueno, pues de verdad, he dejado el yogur de chía y me lo he tomar viendo las fotografías de este señor y de su equipo. Les aconsejo que se metan en su bueno, le llaman es Memory, Emotion Magazine, Memo Magazine, porque son unas fotografías extraordinarias. Hablan sin sonidos, sin letras, hablan las fotografías. Pues bien, él, como digo, se ha embarcado en una aventura solitaria, bueno, con unos compañeros, y parece que eres libre, pero realmente eres libre, José. No. Ya está. El aplauso para José, José. Poco a poco estamos habilitando toda la estructura de una empresa
que no, nosotros utilizamos el concepto de cooperativa porque creemos que es una de las líneas a seguir. Los medios de masa, los más media, están vendidos a poderes fácticos. Nosotros la intención es, obviamente, entrar en vínculo con esos poderes, porque si no, no podemos contar lo que nosotros realmente queremos y no podemos llegar a los lugares donde nosotros queremos llegar, pero siempre intentando mantener la ética que creemos que tiene que ser referente de lo que somos nosotros, los fotoperiodistas, intentar contar la verdad de lo que ocurre en los lugares donde vamos. Y creemos que poco a poco se va consiguiendo. De hecho, actualmente en el mercado internacional, los mejores fotoperiodistas que hay de nuestra generación son todos del Mediterráneo o de Latinoamérica. O sea que estamos yo creo que las nuevas generaciones están dando la vuelta. Yo soy optimista con nuestro oficio. Yo intento ser optimista porque si no dejaría una cosa que amo, una cosa que es mi pasión, que es mi leitmotiv. O sea, que es por lo que vivo. O sea, que entiendo a Ramón, entiendo a Sol, pero creo que cualquiera de los jóvenes que estamos intentando mostrar las consecuencias de lo que está ocurriendo en los medios de comunicación actualmente y lo que ocurre en el mundo, daremos una opinión totalmente opuesta a la que... Pero luego, cuando se enciendan todos los minutitos rojos y vamos a entrar... en el debate. Una última cosa, José, ¿vosotros contáis la desigualdad de forma diferente a lo de los medios mediatizados, como dices? Lo intentamos. O sea, nosotros diferenciamos que los compañeros y compañeras que están trabajando intentan contar la historia. Lo que pasa es que no están condicionados a una línea editorial. O sea, diferenciemos lo que es los más media con los profesionales que están trabajando dentro de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los más medios? Despedir a sus profesionales, echarlos a la calle. Pero eso no quiere decir que ellos no lo cuenten. Nosotros intentamos contar lo que nos encontramos. Intentamos dar el titular de lo que realmente encontramos en el lugar, ¿no? O sea, que creo que sí, que estamos intentando mostrar esa realidad de una manera totalmente diferente a lo que los medios de comunicación de masa hacen. Creo que funciona, al menos la experiencia desde el 2015 que surge MEMO, la cooperativa, es que año a año vamos superando las expectativas y vamos superando el crecimiento de la cooperativa a poquito a poco, paso a paso, pero sí que es posible, o al menos eso es lo que nosotros creemos. ¿Y os dan para la hipoteca? Depende de dónde vivas. En Barcelona. En mi casa, en Barcelona no. En el pueblo aquí en Sevilla sí que es posible. O sea, pero como casi todos vivimos en zonas que no, que son baratas, Líbano, Irak, que hay gente también viviendo, Italia no tanto, pero bueno, está claro que no se llega al 100% de lo que realmente nos gustaría. Pero sí que sobrevivimos dentro de lo que realmente queremos hacer. Y eso para nosotros es un gran paso. Sí. Bueno, yo estoy, perdón al Observatorio de Desigualdad, he destrozado todo el cuestionario, que perfectamente ha mirado, pero creo que saldrá más fresco oírles, ¿no? Oírles así, como estamos en familia. Y queremos oír ahora a Javier Alorca. Él es antropólogo, como le conocen de Sol, es abogado, vicepresidente, político histórico de la transición, en el Partido Republicista, y queremos escuchar porque está muy vinculado a los medios de comunicación, miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, de asesor de Televisión Española, también ha estado en el Consejo Audiovisual de Andalucía, trabaja de comentarista en Canal Ser, Canal Sur, La Sexta, ahora, columnista en El Correo, en fin, está muy vinculado a los medios de comunicación en Twitter, tiene más de 20.000 seguidores. Es influencer, que se llama ahora, con los anglicismos que tenemos. Javier, tu visión personal de ese tratamiento, intentando, ¿no?, centrar un poco, porque como decía, soledad es un tema tan amplísimo, que inmigrantes, menores, pero a nivel global, ¿qué caso le hacemos los medios de comunicación a la desigualdad? Bueno, sería un debate larguísimo y si me permite, quisiera
resumo a decir lo primero es que la desigualdad no es natural. El hombre no es desigual porque sea desigual por naturaleza, es desigual porque lo hace un desigual. Es decir, hay razones que crean la desigualdad, que construyen la desigualdad. Por tanto, el primer compromiso del ciudadano, el ciudadano comprometido, obviamente, entre los que incluyo los periodistas, los comunicadores, no es tanto retratar la desigualdad, y no me refiero en el sentido de color, sino. Es decir, porque el retrato sería un planteamiento, digamos, sincrónico, ¿no? A mí me interesa la desigualdad desde un punto de vista diacrónico. Es decir, una persona comprometida lo que tiene es que señalar con el dedo, además, dentro de la vida, las causas de la desigualdad. Por tanto, el primer compromiso de alguien que se sienta detrás de un micrófono, delante de una cámara, o detrás de una pluma, o de una máquina de escribir, no es solamente decir somos desiguales, sino explicar por qué somos desiguales. Y ahí es donde está la revolución y el compromiso ciudadano, sea del periodista o sea de cualquiera. Siempre cito la frase del obispo Cámara, ¿no? Cuando dice, si me doy de comer un pobre o un inmigrante, soy un santo, pero si pregunto por las causas de la pobreza o de la desigualdad, me dicen que soy un revolucionario. Y yo esa es la primera reflexión que quiero hacer, ¿no? Para contextualizar mi intervención. Y la segunda es decir algo que me preocupa. Me preocupa la desigualdad como producto. La desigualdad no puede ser un producto que se venda, que se compre, que se exhibe o que se oculte, ¿no? La desigualdad es un compromiso cívico de lucha contra una situación que muchos ciudadanos del mundo no aceptamos. Y por tanto tenemos un compromiso militante donde estemos. En un medio de comunicación o en la fábrica o yo qué sé, que se dedique cada uno a la actividad que sea, ¿no? Por tanto esas dos cosas. Y después, el planteamiento se me hace como comunicador, o por lo menos como persona que ocupo ahora un puesto en la comunicación, porque mi profesión, como tú bien has dicho, no es esa. Pero estoy aquí, y en este sentido yo distinguiría tres planos, que seguramente algunos se intuyen, ¿no? Uno es el periodista, es decir, el ciudadano periodista, o la ciudadana periodista. Otro es el medio de comunicación, es decir, la empresa. Y otro es el periodismo, como disciplina académica, como dice. En la última me extenderé menos porque no soy periodista y no me atrevo a teorizar demasiado sobre qué sea o qué tema de ser el periodismo. Pero sí hago una reflexión brevísima. Cuando decimos el periodista, bueno, primero, deshacer quizá una especie de mito. Yo creo que alguien, por el hecho de tener un carnet de periodista o trabajar en un medio de comunicación, no es un ser distinto. Parece que le damos, primero, nos damos demasiado postín. Yo soy periodista, parece que la democracia está en nuestras manos, que la libertad está en nuestras manos, que la igualdad está en nuestras manos. No. Somos modestos trabajadores que estamos en un nivel en el que sea, ¿no? Y tenemos quizá una responsabilidad especial. Pero a mí me preocupa más el periodista, no por lo que dice, sino por lo que calla. Ahí donde está el problema. El problema es por qué se callan, por qué nos callamos los periodistas. Yo voy a ser muy autocrítico en mi intervención. Perfecto. O sea, ¿por qué nos callamos los periodistas? ¿Por qué se callan nuestras empresas? ¿Por qué al que habla lo pasa mal? ¿Por qué el periodismo está en crisis? También sería otra pregunta, pero para otro debate, ¿no? Pues claro, si hablamos de los periodistas, ¿de verdad pensáis cuando nos exigía lo que estamos en los medios de comunicación? ¿De verdad pensáis que Petra Laszlo, aquella que le puso la zancadilla a un sirio y lo tumbó y lo retrató, ¿de verdad pensáis, periodista, periodista, de verdad que Petra Laszlo igual que Nico Castellano? Que se vuelve. Por eso, se vuelve el periódico. Sí, como San Nicolás. Por tanto, el periodista, no, periodista no. Hay periodistas y periodistas. Hay periodistas de derecha, periodistas de izquierda, periodistas comprometidos, periodistas que no se comprometen nunca. Lo mismo hay puros de derecha, puros de la izquierda, aunque la doctrina de sucia la misma. Y el periodismo también, porque al final todo el mundo estudia lo mismo. Pero al final los periodistas que se comprometen, periodistas no se comprometen. Después sobre los medios. Hombre, pues tampoco es lo mismo. Porque sobre todo esto laten dos conceptos que también habría que tener muy rápidamente claro. Uno es la ideología y el otro el interés. Y esto afecta tanto a nivel colectivo, es decir, a un medio de comunicación, como a un periodista en concreto. Los periodistas tienen ideología y tienen interés, aunque sea salvar su puesto de trabajo. Y los medios de comunicación tienen también ideología y tienen también interés, aunque sea salvar su puesto de resultado. Y ahí vamos todos metidos en el vagón, ¿eh? Y el que pueda que se salve. El que pueda que se salve. Pero con respecto a los medios de comunicación, y lo he contado
tantas veces, pero lo vuelvo a decir. En el fondo, en mi trabajo al mismo tiempo investigo, ¿no? Y un día me senté delante de la televisión, os juro de verdad que no era ni por morbo, y yo no soy de los que dicen que vea documentales de la boca, ¿no? Yo me apetece, ¿no? Y me da igual. Pero aquel día, pongo la televisión y dentro de estos programas de televisiones ultra, estaban hablando de la inmigración, barra moros. Porque no era de la inmigración donde estaba, estaba hablando de los moros. Moros peligrosísimos, delincuentes, violadores y estas cosas que se acuñan con facilidad. Bueno, por morbo y por interés profesional estoy escuchando un rato. Al cabo, a los pocos días, puse en la televisión y otra vez me sale el mismo canal. Y era el aniversario de un evento político de este país lamentable y estaban hablando de franquismo. Y mira por dónde salía la Guardia Mora, salía el general Misián, genocida general a las órdenes de Franco, capitán general de Galicia, y bueno, te llama mucho la atención, porque dice, de pronto te das cuenta, voy a esto al contexto, al interés y a la ideología, aunque no, aunque os parezca mentira, lo digo yo, que soy mayor que casi todos vosotros, con Franco no se hablaba mal de los moros. O sea, estos fascistas que son herederos de aquellos franquistas, no podrían criticar a los moros antes como lo critican ahora. Estaba absolutamente prohibido. ¿Por qué? Porque eran los aliados del general Franco. Mira lo que es la política, la ideología y todo esto, ¿no? El general Misián era musulmán y lo nombró capitán general de Galicia. Imaginar un musulmán haciendo la ofrenda a los apóstoles Santiago, que por cierto es matamoros de apellido. Y me cuentan una anécdota que yo no la vi personalmente, la tengo que investigar, pero cuentan que recién obtenida la independencia en Marruecos, visitó Sevilla una alta dignidad, no sé si llegó a ser el rey, no lo sé, una alta dignidad. Y hay una casa de muebles por el centro, cerca de la Plaza del Duque, que se llamaba Muebles Matamoros. Y entonces, como quiera que la comitiva tenía que pasar por allí, entonces mandó el gobernador civil tapar la palabra mata. Y entonces se quedó en Muebles Moros. O sea, fijaros hasta qué punto son los contextos importantes, ¿no? En este sentido, ¿no? Os invito un día a ir a Tetuán y veréis lo bien que habla el de Franco. Allí se respiraba libertad religiosa. Bueno, esto con respecto a los medios, ¿qué pueden hacer esos medios? El medio tiene ideología, obviamente. ¿Por qué hace eso? Porque tiene ideología, también porque tiene interés. Y después, con respecto al periodismo, solamente decir algunas cosas. Por cierto, yo como lobo, yo respiro y padezco un sano pesimismo. En el estilo de Norberto Bobbio, pero ese sano periodismo me hace infatigable la lucha por la igualdad. Decía con respecto al periodismo, hace ni un poco vivimos el caso Ailán, ¿no? El caso Ailán. Bueno, el caso Ailán, desde el punto de vista de los que nos dedicamos a teorizar sobre estas cosas y a leer muchas teorías sobre comunicación y sobre política, me viene a la memoria un libro que os recomiendo, sobre todo los que estéis muy interesados en estas cosas de Pierre Bourdieu, se llama Sobre la televisión. Es un resumen corto de muchas cosas que ha escrito él sobre la televisión. Pero este es muy cortito, se puede leer muy bien. Y él habla de una técnica de los medios de comunicación que es mostrar ocultando. ¿Qué se hizo con Ailán? Y ahí está la crítica, una crítica de periodismo. Nos mostraban algo que a mí me despertó inmediatamente la conciencia cuando una amiga me dijo que una peluquera muy famosa de Madrid de pronto me ha dicho, ¿qué puedo hacer yo por Ailán? ¿No? O un noble de una casa muy conocida en Andalucía, la Casa de Alba, dijo también, ¿qué puedo hacer yo por Ailán? Es decir, el periodismo, en este caso la televisión, nos estaba ofreciendo la imagen de un niño conmovedor, pero no abundaban, nos ocultaba la verdadera realidad. ¿Por qué no se preguntaba, por qué no se interrogaba y nos interrogaba la televisión qué había detrás del niño? O ese niño se vino por casualidad a una playa y su padre se volvió loco y decidió abandonar Siria. ¿Por qué no nos preguntamos por qué ese fue el niño, por qué ese fue su padre? No nos lo preguntan. Entonces nos quedamos en la conmoción. Y entonces el gran debate deontológico del periodismo era si era oportuno o no haber publicado un niño muerto. No era el debate si lo que verdaderamente debería ser el periodismo comprometido en aquel momento es explicar solamente por qué el niño murió. Y por qué el padre se tuvo que llevar al niño, se tuvo que jugar la vida, y qué es lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando en Siria? ¿Qué es lo que está pasando en Gaza? ¿Qué es lo que está pasando en todos los países? Ahí está el gran compromiso del periodismo. Y voy a contar un que es un caso muy de hoy, muy de ayer. Trump, el famoso Trump, este señor que comparte el nombre con un pato. Pues, de pronto nos cuentan las maldades de Donald Trump, que
que si quiere construir un muro, que si no le gustan los inmigrantes, que si no le gustan las mujeres, que si para ti, para tal. ¿Han probado ustedes desde el punto de vista periodístico a quitarle los nombres, los apellidos y ponerle nombres y apellidos de Europa? ¿O es que nunca han hablado ustedes, han oído ustedes hablar aquí en Europa, construyamos un muro, los inmigrantes son malos, son ladrones, son asesinos y las mujeres son lo que son? Lo estamos viviendo todo el día en Europa, entonces ¿por qué nadie hace esa analogía? ¿Por qué él es el populista? ¿Por qué él es el ultraderechista? Y no son populistas y ultraderechistas los mismos que dicen lo mismo aquí en Europa y concretamente en el Reino de España. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, es decir, hay que hacer un periodismo comprometido e independiente. Perdón, e independiente. ¿Y cuáles son los contextos? El contexto político es muy importante, la responsabilidad nuestra es grave, importante, pero es la responsabilidad política. O sea, me llamo a la responsabilidad política, la responsabilidad política en este caso. O sea, ¿cómo hacer periodismo? ¿Cómo defender una emisora de radio, de televisión o en un medio de comunicación escrito cuando tú estás escuchando a un ministro que te dice: si estás preocupado por los inmigrantes, llévatelo a tu casa? Eso lo dice un ministro, ¿eh? No lo dice un tertuliano ni un comentarista de la vida. O sea, ¿cómo hacemos periodismo cuando tienes que enfrentarte a casos como el de Ceuta y Melilla y estás con las manos amarradas, apresurado y apretado con un entorno político, mediático, empresarial que te impide prácticamente moverte? Al final, ¿el Brexit qué es? ¿El Brexit no es acaso la construcción de un muro imaginario pero potentísimo del canal para proteger intereses no revelados? Porque ha estado en el discurso constante de la campaña del Brexit, en Farage, compañía, el miedo al inmigrante. O sea, ¿no es un muro también como el de Trump? ¿Y por qué no lo denunciamos? ¿Y Turquía, el acuerdo con Turquía, qué es Turquía? ¿Habéis mirado la relación del acuerdo de Turquía, los discursos que se pronunciaron para llegar a ese acuerdo que algunos todavía lo querían más duro? O sea, ¿qué diferencia hay entre los discursos de los señores estos húngaros, alemanes, ultras, varios populistas de ultraderecha de Europa con el discurso de Trump? Bueno, reflexionemos sobre todo eso porque creo que merece la pena hacerlo y termino. Bueno, yo os invito a que visitéis Eurostat para que me deis las cifras de inmigración de Europa. Aproximadamente ya muchos millones de europeos ya no son, descendientes de europeos no nativos, para llamarlo así, ¿no? Y recientemente se publicaron datos interesantísimos que dice que la segunda generación de inmigrantes en Europa, de descendientes de europeos no nativos, tienen más formación universitaria que los propios que somos aquí nativos de Europa. Por tanto, los fenómenos hay que analizarlos también en sus contextos. Al final el hombre es viajero, siempre dice homo sapiens, homo loquens, homo coquens, no sé cómo se dice en latín. Pero al final el hombre es un hombre que viaja. El hombre ha viajado siempre. Los europeos también somos fruto de innumerables viajes que se han producido en nuestro territorio. En el caso de Andalucía ni os lo cuento. Si a mí me hiciera ahora mismo la prueba del ADN, sabe Dios lo que saldría. Sería un mix absolutamente, para mí encantado, yo para mí un poquito de otro mundo. Pero en esas cosas hay que reflexionar, o sea, hay que cambiar, y en eso también tenemos responsabilidad los que escribimos y los que hablamos, hay que cambiar el lenguaje. El metalenguaje ahora mismo de las migraciones nos conduce muchas veces a ocultar una realidad. Debatamos estas cosas con normalidad, con tranquilidad, con el lenguaje normal. No creemos un lenguaje especial para explicar la inmigración o la desigualdad, porque eso al final es una trampa precisamente para evitar los verdaderos debates sobre la desigualdad y, por ejemplo, una de sus formas, que es la inmigración. Bueno, yo aquí me paro porque si no. Les advertía al principio de la mesa que esto es primera división, son personas que han vivido, que han sentido, que han tocado estos temas de la desigualdad y por ello ya tienen las ideas muy claras, sin, como decimos aquí en Sevilla, sin ojana. Si no son de Sevilla, la ojana, esa expresión viene cuando Jesús entró en Jerusalén, ¿no? Osana, ojana es sin falsas cobras, no sé, sin falsas alabanzas. Terminamos con la opinión de Belén Torres. Belén es periodista, estuvo en Diario Granada, periodo muy claro, desde el 92 está en la RTVA y desde el año 98 es la directora del programa
científica con la universidad, donde imparte la asignatura de comunicación audiovisual e interculturalidad. Y ha recibido muchos premios, es el último en la Andalucía Migraciones, ¿no? Que en Granada, ¿no? Estaremos el día 22. En el Palacio de Carlos V, lo digo porque yo también recibo otro premio extraordinario. Un fuerte aplauso para mí, por favor. Como nadie presenta presentado, siempre estamos en. No, ahora en serio. Pero sí conoce mucho el tema de la desigualdad y tiene que tener un tacto muy fino a la hora de emitir su programa solidario. ¿Cuál es tu visión, Belén, de cómo tratar los medios a la desigualdad en general? Sí tengo un par de cosas. Primero, Miguel, su programa cumple 10 años. ¿Y puedo invitar yo para 2017? Invita, queremos fiesta el día 17. El día 17 hace una fiesta por ese programa dedicado desde hace 10 años a la población migrante que hay en esta comunidad. Hay gente aquí de Sevilla, que es aquí de Sevilla. Sí. Sevilla, bueno, pues ese allí en Cajasol. Yo, por un lado, soy pesimista, pero viendo lo que ha sido la trayectoria que nosotros llevamos aquí, me hace ser optimista. Solidaridad empezó hace 18 años. Y cuando nadie creía en un programa exclusivamente social, de periodismo social, y cuando lo presentamos, nadie decía esto no va a tener el futuro. Bueno, pues el futuro ya va por 18 años, que eso en televisión ya es mucho tiempo. Pero aparte de eso, es verdad que luego estamos escondidos en la segunda cadena, que nos maltratan con el horario, que unas veces salimos y otras veces no, pero eso ya sería otro debate. Dicho esto, yo ahí, en el tema de la desigualdad, que es lo que tú me preguntabas, Miguel, hay como dos apuntes que para mí son peores. Uno, que en un mundo tan globalizado, como nos dicen, hemos empequeñecido demasiado el mundo desde el punto de vista de los medios. Uno de los grandes problemas a los que nosotros nos enfrentamos semanalmente a la hora de explicar las desigualdades entre norte y sur es que han desaparecido mediáticamente los países del sur, de nuestros medios. Ya no hay, no se habla, o nos cuesta mucho trabajo a los que vivimos de imagen encontrar imágenes de África, de América Latina, de Asia, no encontramos. Entonces, la lectura que yo hago es que hemos empequeñecido demasiado el mundo. Informativamente hablando, más allá de Europa y América del Norte, nos cuesta mucho trabajo encontrar otros puntos. A eso además se une, y ya se ha dicho aquí, que en ese empequeñecimiento hemos ido banalizando y hemos convertido la información en muchas ocasiones en espectáculo. Y cuando hablamos de pobreza, que es uno de los temas que nosotros tratamos, sí nos hemos dado cuenta que es verdad que ahora mediáticamente se habla mucho de desigualdad, se habla mucho de pobreza, pero que también hemos entrado a vender la pobreza como si se tratara de un propio espectáculo, cuando el espectáculo, bajo mi punto de vista, tiene poco. Como decía Javier, la desigualdad no es natural. La pobreza tampoco es, ni las diferencias entre el norte y el sur, ni tampoco las diferencias entre hombre y mujer. Nada de eso es natural. Y a esto, hablando un poco de la situación que se vive en los medios, yo trabajo en un medio público y creo que soy una gran defensora de las empresas públicas por lo que llevan de fundamento y por lo que tienen de origen. Creo que nos estamos cargando el sentido último de lo que tienen que ser los medios públicos. Y eso ahonda mucho más en esta crisis que hemos llamado crisis del periodismo, que bueno, puede ser de los medios, como se decía, de las empresas. Yo creo que las empresas periodísticas están en crisis, pero también de la propia profesión, a lo que se une que hoy en día, con esto de las nuevas redes, que aquí también se apunta, casi todos podemos ser periodistas. Aquí estamos viendo en directo lo que se está hablando aquí, pero no todo el mundo es periodista. Y eso me parece importante y lo tenemos que decir. Y tenemos que exigir que haya periodistas que sean capaces de analizar y contar lo que realmente es la desigualdad, y eso las empresas y los medios lo están dejando de lado. Y me parece que yo, oyendo a Ramón, oyendo a Javier, a los demás, para mí, oyéndote a ti, estoy, y años antes cuando lo he visto, son para mí en muchas ocasiones mis maestros como, y mis maestras como periodista. Yo
realizado toda la profesión periodística en Andalucía. Y han sido como esos modelos de que en el periodismo se puede ser crítico, con lo cual quiero dejar una puerta abierta. Si existen programas, aunque sean como la experiencia de cooperativa, como tuyo o otro, en medios que son generalistas, bueno, pues a lo mejor podemos seguir siendo críticos y contando con las importantes. Yo no quiero ahondar, me parece que debe ser más rico el debate, porque con lo que han dicho los compañeros me uno prácticamente a todos. Muy bien, un aplauso también para Belén. Considerada que con estos pesos pesados de la comunicación el tiempo se nos fuese de las manos. Yo voy a lanzar dos preguntas clave y después ya ustedes tendrán la palabra, porque me advierten que ayer tuvieron ustedes una intervención intensísima. Así que me gustaría que hablaran ustedes. Ya todos los micrófonos, por favor, todas las luces encendidas estas para intervenir cuando queráis. Pregunta clave: ¿cómo damos la información? ¿Cómo la damos? Luego les preguntaré cómo deberíamos darla. Porque primero soy pesimista político. Como periodista soy optimista y si tuviera 20 años volvería a hacer periodismo, porque creo que si efectivamente va a internet, lo que hace es abaratar las cosas y nos permite cambiar por completo la mentalidad. Podemos formar coaliciones, redes de periodistas, no es necesario tener relaciones, no importa que estén en América Latina, pero tenemos que cambiar la mentalidad. Hay de gente en América Latina, muchísima gente que está haciendo cosas interesantes. La información la damos mal. Yo creo que en España, sobre todo, una de las principales déficits que tenemos es que no hay personas en las historias. Para que haya personas en las historias hay que salir a la calle, hay que hablar con la gente, hay que escuchar a la gente y hay que seleccionar. Nos falta paciencia, nos falta dedicación. Yo he vivido situaciones en el periódico que trabajaba, en El País, era gloriosa, que llaman de Barajas, que hay 30 personas detenidas, no sé si eran cubanos, y el periodista de local llama a la policía a que le cuente, coño, está Barajas. Entonces, ya nosotros hemos perdido ese chip de se cae en el edificio, hay que salir inmediatamente del edificio. No, se llama a los bomberos y al jefe de policía. Con lo cual, al final, todos tenemos la misma información, que es una información. Pero también es la de, perdón, antes había 15 en la redacción y ahora hay 2 en la redacción. Sí. Se me sigue la relación vacía y aquí. Claro, sí. Pero que, ¿cómo habría que hacerlo? Pues al revés. Hay que salir a la calle, porque, por ejemplo, la calle Carranza hubo un incendio en Madrid hace muchísimos años, que la historia no era el incendio, era un chaval que aparcó su moto, entró en el edificio en llamas, sacó a 2 señoras y acabó muriendo él. La historia era él. Entonces, si no estás ahí, ¿cómo te vas a enterar? Te lo va a contar un bombero, te lo va a contar la policía. Igual es una historia de corrupción, porque igual ese edificio está en malas condiciones, no sé. Es decir, tratamos, si os fijáis en los periódicos todos los días, es la misma información con los mismos titulares y las mismas fotos. Y después se produce una cosa que yo he observado en El País, y lo decía en Televisión Española, y es que en Televisión Española por la mañana, cuando estaba el PSOE, ahora leen El Mundo, como dice, pero cuando estaba el PSOE leían El País. Entonces el telediario se hacía en función de la información del país. Entonces el director del país veía el informativo de las 3 y decía, coño, esto hay que darlo, que era lo mismo que habíamos quedado. Habíamos dado, entonces lo volvemos a dar. Entonces, Televisión Española va a decir, ¿cómo? Esto no me mola. Entonces, al final, estamos dando siempre la información. Y si te sales de ahí, tienes problemas. O sea, tenemos miedo a la originalidad. Pero esto viene de muy lejos. Bruce Rovira, que es un periodista que yo estimo muchísimo, que estuvo en la vanguardia muchos años y ahora está en Madrid, exiliado, no por catalán, sino por que hemos acogido. Él trabajaba en Telexpress, que era un periódico de la tarde. Él observó que cuando llegaba a la Telexpress y decía, tenemos esta información, si no había salido las agencias, el jefe se asustaba, decía, bueno, una columna. Entonces ellos aprendieron que si le contaban un poquito a la agencia EFE, solo un poquito. La agencia EFE sacaba un teletipo, pues llegaban y decían, tenemos esto, ah, sí, 4 columnas, porque ya lo había visto. O sea, tenemos miedo a hacer las cosas de forma distinta. Si analizamos los nuevos medios de internet, estoy pensando sobre todo en Infolibre y Diario, que son los que buscan, digamos, una mayor generalidad, no tenemos dos herramientas que son fundamentales en el periodismo y que siguen existiendo en el periodismo anglosajón y en el periodismo latinoamericano, que es la investigación y el gran reportaje. La investigación no es que te dejen un buzón, no sé si has visto la película Spotlight, pero es evidente, todo parte de un chivatazo o algo, pero luego son igual.
responsables son semanas o meses de investigación, donde tienes que tener enfrente un jefe que te exige calidad. Hubo un caso en Bosnia, un periodista de Daily News, que es un periódico importante, pero de Long Island, pues Nueva York, pues Washington, que dio con unos campos de concentración serbios en el norte de Bosnia y escribió una pieza. Entonces su jefe, en vez de publicar la pieza, lo que le dijo es: esta pieza hay cosas que no se entienden, esto no se entiende, este párrafo está mal, no sé qué, faltan fuentes, esto, ¿cómo sabemos que es cierto? Porque no lo había visto, sino que eran cosas que le habían contado. Entonces le pidió nuevas fuentes. Seguramente este periodista, como luego se cagó su jefe, muy importante esto, vuelve primero, luego te cagas en tu jefe, bueno. Entonces él corrigió lo que le dijo, buscó otra fuente y volvió a mandar la pieza. Y el jefe le dijo: no, esta fuente es americana y puede ser un tío de la CIA. Se puede mantener la fuente, pero no me sirve, quiero otra fuente más. Mandó otra fuente más, corrigió todo lo que le dijo y esa pieza fue el premio Pulitzer. O sea que para que tú tengas una gran pieza necesitas también un gran jefe, alguien que te esté diciendo lo que estás mandando vos. Vamos a intervenciones breves, si os parece. La pregunta en el aire: ¿cómo damos la información? ¿Cómo la damos? Directamente os preguntaré cómo la deberíamos dar y luego vosotros. Enseñar a estos freelancers en la zona de trabajo
tipo África, podríamos tener gente que trabaja con nosotros estando allí. No dependería tanto de enviar a un internacional a trabajar a África. Hay referentes escritos a Tecoa, Xavi va por su cuenta, está recorriendo y conoce África como la palma de su mano. Bueno, iba a decir una cosa que me dijo, pero mejor me callo, no lo digo, pero pongo el ejemplo de otro compañero, o sea, tiene una trayectoria a nivel internacional y en medio de comunicación te ofrece trabajar en deporte. ¿Cómo? La única plantilla que me ofrece es trabajar en deporte cuando yo ya conozco Oriente Medio. No tiene sentido, ¿no? La forma en la que tratamos internamente desde los media o desde la editorial o desde la directiva las posibilidades que podemos tener para conseguir noticias, para conseguir información. Yo confío en los compañeros de Oriente Medio, los compañeros africanos, lo único que se les trata de una manera diferente, ¿no? O sea, sí que tenemos opción. Gente que detrás de ti está hablando, ¿no? No, yo no pedí la palabra, de venir. Sí, esta profesión es que sabe mucho escuchar, ¿no? Sí. Yo discrepo del planteamiento que se está haciendo, porque yo, cariñosamente, por supuesto, yo creo que la lucha por la igualdad, o la lucha contra la desigualdad, no puede esperar a que el periodismo y los periodistas arreglen su problema de disponibilidad de medios o esta especie de crisis constante en la que está el periodismo, el periodismo para poco, el periodismo para mucho, que si digital, que si la desigualdad no va a ser muy urgente, o sea, no puede esperar que los periodistas resuelvan sus problemas, ¿no?, de medios y este tipo de cosas. Por tanto, yo soy, de nuevo, un sano pesimista con respecto a la viabilidad de los medios de comunicación como tal, y a mí lo que me interesa más es el compromiso personal y la agenda. Es decir, la desigualdad tiene que estar en la agenda de los medios de comunicación. Si no está en la agenda de los medios de comunicación, es muy difícil luchar contra la desigualdad de los medios. Eso es con cámaras, sin cámaras, con corresponsales, con freelance o con lo que sea, o con el portal de periodistas. Por tanto, yo creo que primero la agenda, y la agenda, claro, ¿quién tiene una agenda para la lucha contra la desigualdad? O aquellos que ideológica y económicamente se lo pueden permitir. Y subrayo también lo de económico. Y después, esto es una guerra de guerrilla, y si me lo permiten ustedes, porque no soy muy aficionado a utilizar la analogía bélica, pero es una cuestión de francotiradores, de snipers. O sea, cada uno en su trinchera mediática tiene que actuar constantemente entreverando su mirada de elementos de la lucha contra la desigualdad. Y mientras tanto, pues el periodismo se arreglará, ¿no? Y habrá relaciones maravillosas con miles de personas, con un corresponsal en cada sitio y con muchísimas cosas, pero no podemos esperar a que el periodismo resuelva su crisis. Uno de los problemas es cómo convencer de nuevo al ciudadano que hay información que es cara, por lo tanto hay que pagar por ella. Tú antes ibas a un kiosco y comprabas varios periódicos, ahora vas a internet y los tienes todos gratis. Mandar a una persona a la República Centroafricana, o quizás hacer una presentación de profundidad en vuelo, si no quieres tenerlo durante unos días o unas semanas, eso cuesta dinero, pues hay que pagar hipotecas. Pues esto no es gratis, la calidad no es gratis. Entonces el problema es que no nos importa la calidad, digo, no a todos, pero a una mayoría de la gente no busca la calidad. Y por los periódicos nos hemos metido, que decías tú, en Frontline Street, que es una foto de la idea. Déjame que te ponga un ejemplo desde el punto de vista de la disponibilidad y sobre de lo caro o barata que puede ser una información, ¿no? Alhucemas o Alhucemas, porque ahí está a tiro de piedra de Andalucía, nada más que se cruza un barco, ahí está Alhucemas. Ahí había un conflicto, yo diría que civil, político-civil, importantísimo a partir de la muerte de un vendedor ambulante de pescado. Se ha levantado prácticamente todo Marruecos y además con connotaciones política tan importante, incluso como que ha renacido una parte del independentismo rifeño que estaba parecido oculto, ¿no? Sí, ahí están pasando cosas, y eso está diferente, ¿eh? No hay que nombrar un corresponsal que se vaya a Zimbabue o a... No, eso es cuestión de un día el barquito o tal y tal. O sea que no estoy seguro
quitando, también la razón, no la quiero quitar, ni mucho menos, pero no me corresponde, pero creo que la agenda política, el compromiso de un medio de comunicación también es muy importante. Habrá medios que dirán, eso es lo que nos importa, lo que pasa en la parte. ¿Qué nos importa a nosotros de lo que ya bastante tuvimos con el que se quemó el túnel, ¿no? Y aquello acabó en la primavera y desde el punto de vista de lo que decía antes mi compañera, ¿no? Se produjo el espectáculo necesario para que algunos medios pudieran vivir de ese espectáculo durante mucho tiempo, pero ahora lo mejor alguien ha pensado de que el que muera un pescador en Almuceima no es espectáculo suficiente, no es políticamente relevante suficiente como para merecer la atención de los medios de comunicación. Y vuelvo a decir, no cuesta dinero ir a Almuceima. Yo soy una hostia. Javier, aunque puedo estar de acuerdo con cosas, pero no estoy del todo de acuerdo con esa situación que se está hablando en mí. Probablemente lo que le ha ocurrido a este pescadero, que lo tenemos aquí al lado, tardamos menos en llegar al SEMA que en llegar a Almería, desde aquí. Pero es que, bajo mi punto de vista, el gran problema es que aunque hay un compromiso personal por parte del periodista, no hay un compromiso real por parte del medio en el que trabaja ese periodista. Entonces, es como un choque de trenes. Yo puedo pensar que dar esa información, contar todo lo que está haciendo, es importante, pero si mi medio considera que eso no es importante y hemos entrado en la dinámica en que eso no es importante, pues se oculta simplemente. Entonces, hay un choque entre lo que es el papel de ese periodista comprometido, que a ver, los hay dos muchos además, y otra cosa es, y claro, podríamos tener la experiencia de ser cooperativa, de ser filial, pero la realidad me parece que es otra. Me parece que esta también tenemos que... Realidad, cuando Emiliano, cuando se dice a su director, pues quiero viajar al extranjero, pues si hay medios, hay medios, si no. Bueno, me dicen que vamos ya, como era de esperar, vamos a las preguntas rápidamente. Pues no, ya tengo que hacer para que se señores, la cola para la pared, como se decía, la cola para la pared. Vamos a empezar con... A ver, voy a contar. A ver, levantad las manos bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cabríais a 20 segundos de intervención? Voy a pedir levantar las manos otra vez por si alguien baja la suya. Y si no, ya sabéis con las reglas con las que contáis. Y por favor, reflexiones. Para que sepáis cuántos segundos con los que contáis. Preguntas, ¿vale? Clave y a... Quienes hayáis intervenido en otros espacios de la sala, voy a seguir haciendo criba. Quienes hayáis intervenido en otros espacios, damos la palabra a gente que no haya intervenido y después abrimos los espacios. Que tenga los ojos marrones tampoco puede intervenir. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas 6 palabras primero, que llevo aquí 2 días y sé que... Gracias, Sonia. Yo solo respecto a cómo vendéis mucho, cómo dais la información en los medios, pues quería poner el ejemplo de los informes de UFAN, ¿no? Seguramente habéis escuchado algunos. Y son los de las brechas salariales, hombre-mujer, que es la de UFAN, pero sí, el informe famoso de los 62 que tienen tanto dinero como el resto. Mi pregunta es, rápido, es decir, ¿por qué no, rápido, creo que antes lo decía Ramón López? Porque no nos fijamos en lo que no se dice, como Javier también decía. Dice, la brecha salarial femenina, la que se maneja en esta misma facultad, saliendo el 70% de graduadas en Derecho, hay dos catedráticas frente a 10 catedráticos. Es decir, brecha salarial rápidamente, y eso no se dice muchas veces cuando vendemos ese informe. O cuando con nosotros mismos, a mí me da igual que el dueño de Zara tenga mucho más dinero que yo, me da igual, el problema es que esos 62 modifican las reglas de juego para que los que estemos debajo sigamos, ¿no? el resto de personas sigamos ahí. Esa es un poco mi reflexión. Gracias. Gracias. Yo soy Cinta, vengo de Huelva, soy el comité de Juan Intermón. Eso para contextualizar un poco la pregunta. El año gastronómico, tenéis el año gastronómico. El año gastronómico, sí. Y bueno, segundo, un poco rápido, pero voy a intentar. Como decía antes, Ale, son las ONG las que las hace sacar a la calle. Entonces, mi pregunta es un poco tal. Es pregunta y es invitación. Y aprovechando que estás tú aquí también, una invitación para todos. La primera es que habéis hablado de la palabra. De cómo tratáis los medios, quiero saber cómo tratáis los medios vosotros la palabra. Porque ella se ha referido a inmigrantes ilegales,
hay solo un poco de inmigrantes, pero ¿qué pasa con ilegales? Ilegales no son, vamos, son unas personas ilegales en sus países y aquí llegan como llegan. Entonces, esa es una. Otra, ¿cómo afectan los formatos de programas de televisión o de radio a la información? En Huelva tenemos un desastre ecológico grandísimo y viene un programa que se considera muy reivindicativo, muy tal, y lo único que quedó de esa entrevista es que contaminamos más el parking de Liverpool. Bueno, yo vivo en el parking de Liverpool. Eso es. Ahí. Y cómo los medios de comunicación, como decía el compañero, es un compromiso también periodístico. Como decía antes, cuando se prima la noticia de una muerte de una niña sobre la noticia de las personas que están llegando en pateras y demás. Bueno, en Huelva también se firmó eso una vez que teníamos una acción de OFA que no es compromiso y nada más que era llevar la cámara de juzgado a la Plaza de las Mojas. Entonces, ¿por qué eso no se hace también? Lo siento, es que a las 13:45 nos quedamos sin sonido. Como eso de los 59 segundos, ¿qué hubo? Sí, vamos, si podéis concretar preguntas claves, si podéis. Hola, yo también unas preguntas concretas muy en relación a lo que comentaba Cinta, a toda la mesa, excepto Ramón, que ya nos dio su percepción. ¿Creen que realmente no hay xenofobia aquí en España? Y por otro lado, ya en esta segunda es para toda la mesa, ¿de qué manera la ciudadanía y las organizaciones con este periodismo comprometido nos podemos aliar para hacer frente a toda esta situación de invisibilidad que se está dando y que cada vez más va a ir creciendo, ¿no? Ayudar a recordar las tres manos que había por allí, no en esta pantalla, no cabe más. ¿Eres consciente de las dos manos? Sí. ¿En que he dicho una que me lo he colado yo? Pues nada, rectifico. Dos manos y una, ¿no? Que propongo mi silencio. Buenos días, me llamo Remo, vengo de Jerez. Es súper rápido, agradecimiento, felicitación a la mesa, al observatorio por montar este lujo de mesa. Soledad, muchas gracias por tu magisterio humanidad. Javier, gracias por tu templanza, que todavía no ha hinchado el ojo a Eduardo Vinta. Pregunta rápido, pero no como prometido. Como saben, el mes pasado el Comité de Noruega asigna el Premio Nobel de la Paz al presidente de Colombia, Santos, presidente de Colombia, Santos. No sé si saben también que había tres candidatos posibles. Uno era Timochenko, el líder de la FARC. La segunda era Luz Marina Bernal, que tenemos aquí presente en la sala como representante majestática de los o más de 8 millones de víctimas del conflicto colombiano en 60 años de guerra. Y tercero, el propio presidente. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que se premió precisamente al presidente, que por cierto era el general jefe de las fuerzas de Uribe, ¿vale?, durante el periodo previo? Y sobre todo, y la pregunta del primero comprometido es, ¿por qué los medios de comunicación, los grandes medios de los que esperamos alguna palabra y una entidad fuerte, no se han revelado ante esto? Gracias. Bueno, vamos a ir respondiendo así un momentito, porque yo creo que eso requiere aquí una respuesta, ¿no? De vosotros. No sé si la digo. La última sobre por qué le han dado el premio al señor Santos. Esa era la pregunta clave del general. Por el mismo motivo que se lo dieron a Obama. No acabo de enterarse. Es un premio Nobel preventivo. En el caso de Obama, yo creo que por ser negro, por ser el primer presidente negro de Estados Unidos. Sobre la xenofobia, yo no digo que no exista. Yo creo que no hay un caldo cultivo aquí como el resto de los países, por ejemplo, en Francia o en México. Hay casos, pero no creo que haya una xenofobia latente. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es de los medios de comunicación es que vivimos en el breaking news, la noticia, y no hay tiempo para la profundización, porque todo es como muy importante, incluso lo que no es muy importante va muy importante. Pues eso es una chorrada que yo cuento siempre en las facultades, que aquí no lo he contado, y es lo de las fotos. No sé si lo sabéis o no, pero yo siempre propongo un ejercicio, que es coger cualquier periódico o algo y tal.
echar todas las fotos, contar todas las corbatas que salen en el periódico. O sea, sería foto del Parlamento Andaluz donde hay 20 corbatas. Y cuando terminéis el periódico y habéis puesto el número de corbatas, lo dividís por el número de páginas y os sale el índice de aburrimiento. Bueno, yo estaba a punto esta mañana de ponerme corbata, me la pongo, pero me la pongo, fíjate qué suerte. Soledad quería intervenir porque has aludido a inmigrantes ilegales y ella quería decir todo lo contrario. Sí, sí, no, pero no por el dinero, porque está muy mal si tú has creído que yo hablaba de inmigrantes ilegales. Si has creído que yo hablaba de inmigrantes ilegales, yo te he explicado a tal, porque estaba diciendo justamente lo contrario. Sí, 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 lo he entendido. Estaba diciendo que es muy importante justamente no utilizar este tipo de lenguaje. Hay que tener mucho cuidado de personas en situación de irregularidad, igual que los discapacitados, personas con discapacidad, con capacidades diferentes, creo que era lo último que se había quedado. Sí, es lo último. Personas con capacidades diferentes es lo último. Adelante, siempre. Hola, muy buenas. Yo soy Isaac, soy periodista y tengo una pregunta muy rápida. Está claro el análisis, yo creo que el análisis está muy claro y en estos encuentros se ve. El lunes pasado estuvimos aquí también debatiendo con Miguel y con Javier sobre inmigración y periodismo aquí en Sevilla, y yo creo que está muy claro la crisis de los tradicionales, ¿no? A mí me queda muy, muy clara, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí también. Y también nos queda claro que hay un nuevo periodismo. En los últimos años está pasando una cosa que antes no pasaba, y es que se hace periodismo con calidad, saliendo a la calle e intentando ser independiente. Y ahí están las claves, y también estamos bastante de acuerdo también de nosotros. Pero yo, mis amigos, nosotros, yo tengo una vida bastante normal, creo. Son enfermeros, son médicos, son jueces, algunos incluso. Tengo amigos ingenieros, profesores, maestros y otros que a lo mejor tienen otras profesiones. ¿Y no tienes ningún amigo parado? Y no, alguno, sí, sí, tengo dos o tres también parados. Y además he vivido también en Barcelona, mi realidad no solo es andaluza. No tienen ni idea de estos medios, no conocen el desalambre, no conocen Mujeres en Red, no escuchan Hora 25, no lo saben, no han escuchado a vosotros, no lo saben, no acuden a los medios, muchos de ellos no le dan importancia, no lo consumen y son gente muy formada. ¿Cómo llegamos a esto? Yo hice una pregunta el lunes e intentamos responder, pero no fue muy complicado. La vuelvo a lanzar aquí, que hay otro orador, no sé si nos podemos ayudar, compañeros, con esto. ¿Cómo eso llegamos a esa mayoría que vota a Trump y que, en fin, que no ve? ¿Cómo llegamos a las encuestas mienten, es verdad? Es una pregunta que está en la calle. ¿Cómo lo veis? Siempre se ha elegido una minoría. La minoría es la gente que lee libros, la gente que piensa, la gente que se preocupa. La mayoría sobrevive. No es una crítica, porque si vamos individualmente, pues igual encontramos una familia con unos problemas mucho más grandes que pensar qué pasaría, qué va a pasar ahora en el mundo con tal. Que nosotros lo tenemos mucho más difícil que los americanos, porque nosotros tenemos Trump, tenemos a Rajoy, tenemos a Mariano Vasco. O sea, que yo no me preocuparía ni cómo llegar a la mayoría, porque a la mayoría se la llega con espectáculo, pero no con información, porque la gente cambia cada. Lo que nosotros nos tenemos que preocupar es el tirar piedras. Tenemos que hacer un periodismo de calidad. Quien lo vea o quien no lo vea, ese es un problema cada uno. Muchas veces cuando yo iba a conflictos me preguntaban, bueno, ¿esto sirve para algo? Es una pregunta que no te debes hacer nunca, porque esta será la mayoría. Tú haces tu trabajo, que otros hagan el suyo, que es leer, pensar y actuar. Por allí la chica. Hola, sí. Mi nombre es Flor, soy economista y estoy haciendo aquí mi doctorado. Como mi acento me muestra, soy argentina, pero he nacido en Argentina porque mi bisabuelo. ¿Cómo eres argentina? Bueno, mi bisabuelo se fue de aquí, expulsado por la exclusión y el hambre. El otro pedazo de la familia fue expulsado por ser republicana. Y mi padre nació en Italia y fue expulsado también por ser pobre y nació en el sur. Mi pregunta es la siguiente: yo veo en el tratamiento que se hace de los problemas de problemas de la inmigración como si fueran algo separado de lo que es la historia nuestra española. A Argentina solamente llegaron en 40 años 6 millones de inmigrantes, la mitad de ellos españoles y la otra mitad italianos. Ahora mismo hay solamente en el consulado en Buenos Aires 500.000 de españoles que están registrados para eventualmente poder votar. Mi pregunta es, ¿por qué la lucha que se hace de los medios de la contra la desigualdad es desigualando las situaciones? Es decir, el fenómeno migratorio hacia Europa va hacia un lado y el fenómeno español emigrantes que fue anterior va por el otro, va por dos carriles distintos. Es como que, ¿no ven ustedes como que intentan separar porque son dos cosas totalmente distintas? Está muy bien para ser argentina, se está muy expuesta.
español en el que estuve yo presente sobre migración, yo contaba qué hubiera pasado si hubiera habido un periodista contándonos la gran migración de irlandeses a Estados Unidos por una cosecha de papas malas, ¿no? O incluso retrocediendo mucho más atrás, si algún periodista hubiera estado en el gran viaje de los Cogos del Danubio, que fueron concentrados allí en una especie de CIE de aquellos tiempos, y al final acabaron levantándose contra sus propios guardianes y al final constituyeron varios países en Europa. Yo creo que hay un tratamiento muy desigual, pero lo hay porque hay ideología. Y lo digo yo, que soy andaluz y sevillano, y en mi familia ha habido, que yo recuerdo ahora mismo, tres tíos carnales, dos en Alemania y otro en el País Vasco. Y si vemos encuestas recientes, una que publicamos en la encuesta de Realidad Social de Andalucía, en la Fundación Centro de Estudios de Andalucía, que yo dirijo, por cierto, no por presumir, pero y los datos sobre la percepción que se tiene en Andalucía del propio fenómeno migratorio, es absolutamente desolador. O sea, pero digo, bueno, ¿cómo es posible que un país de migrantes, como es el nuestro, como es Andalucía, tenga una percepción de la migración como la que tiene? Como si fuéramos nuevos ricos, parece que nos molesta que nos digan el que, bueno, si nosotros hemos migrado toda la vida de Dios. Contaba otro caso de otro corresponsal ficticio, ¿no? Si hubiera habido en el siglo XVI y en el siglo XVII en Sevilla una delegación de un medio imaginario, ¿no?, en donde estuviera aquí contándonos la cantidad de andaluces, españoles y de todo el mundo que aguardaban en Sevilla, tuviera un barco para poder irse a vivir a América y luego han constituido pues, la base de las mayorías o minorías criollas que hay es decir, somos fruto de las migraciones. Lo que pasa es que la ideología luego hace que tratemos unos fenómenos migratorios con una mirada y otros con otra, pero siempre por ideología y por supuesto por el interés económico. Ponía otro ejemplo, precisamente en un debate que sostuve con un periodista que ha mencionado aquí uno de ustedes, que es muy madridista, y yo le decía, bueno, pero los moros te molestan mucho, los moros están cálidos, pero entre los moros metes a Zidane y metes a Benzema. Claro, porque si no, claro, ¿por qué? Porque Benzema y Sirian son millonarios, ¿no? No engañemos. He dicho algo muy importante, que es la palabra problema. Las palabras son fundamentales, por ejemplo, para referiros con Cataluña, siempre hablamos del problema catalán. Por ejemplo, decimos expatriados, cuando somos nosotros los que salimos, inmigrantes cuando vienen. Decimos francotiradores cuando son los malos, tiradores de élite cuando son los nuestros. Las palabras son importantes. Muchas veces se utilizan una gentileza. Hay un tipo que se llama Petros Markaris, que no sé si tú tienes un escritor griego. Tiene una explicación sobre Grecia que yo creo que casa para España. Dice que Grecia pasó de una cultura de la pobreza a una cultura de la riqueza, que nos ha pasado a nosotros, sin pasar por una cultura del esfuerzo. Entonces, sí es cierto que esta es una sociedad que era muy pobre en algunos casos, humana, y que de repente nos creemos nuevos ricos y nos ocupamos nuevos ricos. Y como somos una sociedad muy pendulante, ahora somos una auténtica mierda. Pues realmente no éramos, no somos una auténtica mierda ni éramos tan buenos como yo creo que el enfoque que se le da la información es fundamental. Precisamente porque hay que ser consciente de que la inmigración es uno de los instrumentos más poderosos en manos de la extrema derecha, de los movimientos nacionalistas. Los movimientos nacionalistas europeos están utilizando la inmigración de una manera básica, eso es su argumento fundamental. Y hay que ser consciente de eso, hay que ser consciente del poder que tiene el tema de la inmigración en manos de grupos de extrema derecha que no tienen otro programa ni otra capacidad de llegar a los ciudadanos más que explicándole, haciéndole creer que la solución de sus problemas o que sus problemas están originados por la inmigración. Pero yo creo que es muy importante que seamos conscientes del poder extraordinario que tiene ese tema en manos de los grupos de extrema derecha. Y después ser conscientes también de que en España no existen esos grupos de extrema derecha todavía, no organizados, porque aquí ha habido una cosa que habría que agradecerle al PP, y es que el PP ha sido capaz de controlar esos grupos, los tiene dentro y los controla. El hecho de que estén, eso sería una de las cosas, mira por dónde, habría que agradecerle al Partido Popular en este país. No existen grupos de extrema derecha porque están dentro del PP y están controlados. O algún día a lo mejor se descontrola, ¿no? Y creo que tendríamos el mismo problema que tiene otro país europeo, que de momento no lo tenemos por eso. Hay una intervención de Chile. Bueno, mi pregunta es
sabemos que la crisis del periodismo existe, también sabemos que hay la crisis de valores, pero mi pregunta es, ¿también existe una crisis de formato? Es decir, en Andalucía, más de 3 millones y medio, es decir, casi la mitad de la comunidad está en riesgo de pobreza, está viviendo la exclusión social, está en esa desigualdad que llevamos dos días hablando, ¿no? Pero eso se representa en el informativo de Canal Sur con 20 segundos. Entonces, perdona, pero la desigualdad es muy compleja y no se puede abordar en una noticia de 20 segundos, en una escuela. La desigualdad en Andalucía y en otras comunidades se merece un reportaje de 10 minutos, 15, 20. Entonces, ya también hay que plantearse un poco si cambiamos esa estructura del formato o no. ¡Ay, Jesús! Bueno, más de 30 segundos. Ay, bueno, yo sí creo que hay un problema. Has nombrado, bueno, quizás esto es más básico para la tele o para la radio, el tema de los formatos. Sí, es verdad, es que yo creo que lo he dicho antes, el tema de la desigualdad no forma parte de la agenda mediática, por decirlo de alguna manera. Entonces cuesta mucho sacar determinados temas más allá del Día Internacional de Lucha contra la Pobreza o de la cantidad de eventos que se organicen esa semana. Pero como se ha dicho aquí antes, porque vamos tan deprisa que no nos paramos. Una de las cosas que a mí más me preocupa es que no hacemos seguimiento de los temas. Hablamos de un desahucio, lo dejamos ahí y no volvemos a saber qué ha sido de esa familia, ni de esa mujer, ni de ese hombre, ni de esos niños, ¿no? Damos la noticia en sí y se acaba. Y luego hay otra cosa que aquí se ha dicho, pero me parece importante. El lenguaje no es neutro, nunca lo ha sido. Y creo que ahora estamos viviendo un momento, hablando de las migraciones, en que es más ideológico y en función de dónde estemos se utiliza un tipo de lenguaje u otro que no está mal. Y respecto a la xenofobia, que es verdad que pasamos a veces muy de puntillas, a mí me ha sorprendido, que también lo hemos dejado muy de lado, que este año ha habido en este país datos ante la Fiscalía de 1.830 denuncias por motivos de racismo y xenofobia. Y no estamos hablando de tres o cuatro, otra cosa es que no lo hayamos contado, pero que son datos reales. Con lo cual, aunque hay que agradecer al partido de derechas que haya aglutinado, pero sí empieza a haber datos que creo que nos tienen que preocupar. Pero bueno, intentaremos. Jesús es como trabaja en la Alianza contra la Pobreza y es el que lleva prensa. Yo sé que él trabaja mucho porque ese tipo de cuestiones se haga. Bueno, por lo menos salgan en los medios. ¿Alguna última pregunta ya antes de que nos corte la luz? Porque por lo visto nos echan bien una luz. Por aquí, ¿tenemos el micrófono? ¿Quién? El chico de Nafas y después el chico de Chico. Bueno, yo estaba haciendo el cuestionario de valoración y estaba haciendo una pequeña crítica sobre, bueno, ya lo que hacemos, ¿no? ¿Qué compromisos adquirimos de aquí? Porque llevamos dos días hablando y por sacar algo firme, unas conclusiones. Yo salgo algunas, ¿no?, que las quería compartir, no hay ninguna pregunta en concreto. Creo que falta una conciencia del mundo, falta de ciudadanía global y es evidente, ¿no? Hay palabras como empatía que no las tenemos presentes en nuestro día a día. Y compasión, también me gusta mucho utilizar la compasión. Hablábamos por ahí cómo hacer eso, cómo recuperar, yo creo que es tarea de todos. Yo soy profesor y soy político, soy concejal de Izquierda Unida. Entonces, desde la educación, desde la cultura, desde colectivos como las ONG, desde diferentes asociaciones, podemos hacer muchas cosas desde lo local. También decía Javier, hablaba de los muros, no construimos nosotros muros a veces con los compañeros de trabajo, con los vecinos. Construimos muros a veces con nuestros propios familiares, con los veteranos del BACIE, en las aficiones de fútbol. Construimos muchos pequeños muros que eso también genera posteriormente desigualdades. Y por terminar, no cuesta dinero ir a Cádiz y vivir el desempleo y la desigualdad, no cuesta dinero acercarse a municipios en Cuenca o de mucho paro. Yo creo que si hay voluntad de trabajar por la desigualdad, se podrían conseguir cosas. Andalucía, como decía José María Toro, es como una tierra de andaluces. El andaluz es un ser de luz que anda y que siempre ha andado. Muchas gracias. Qué bonito se lo he dicho. Una última intervención. Buenas tardes. Mi pregunta o reflexión sería, hace unos meses en un periódico salió una noticia, ¿no?, que me llamó mucho la atención, ¿no?,
que se usaba el Parque de los Perdigones de aquí de Sevilla como baño, como lavadora, como sitio de recreo de las personas sin hogar o de las personas en exclusión social. Y es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Lanzamos la noticia, pero no vamos a la raíz de la noticia, ¿no? Y nos quedamos ahí perplejos, que sabemos algo, pero no le damos solución. Entonces mi pregunta sería eso, el cómo el periodismo podría también dar soluciones a esos conflictos, ¿no? Yo creo que es demasiado pedir, ¿no? Sí. Es demasiado pedir. No quiero intervenir. No sé si el periodismo es esa la materia o simplemente divulgar. Nos has dejado a todos. Pues, bueno, tenemos que terminar ya. Una mesa redonda en la que se ha hablado, desde luego, por derecho, como gusta decir, afortunadamente todos somos desiguales, en el sentido de que todos somos diferentes. Lo que decía Javier López, me quedo con esa frase de toda la mesa. No solo los medios tenemos que señalar con el dedo la desigualdad en cuanto a exclusión social se refiere, sino todos cuando vemos algo, señalar con el dedo y ayudar en la medida de nuestras posibilidades a combatir la desigualdad injusta. Agradecer, como siempre, en nombre de nuestro observatorio, a Ramón Lobo, Soledad Gallegodía, José Colón, Javier Loca y Miguel Torres, su asistencia en este día aquí. Muchas gracias a todos. Por mi parte ha sido un placer. Hoy me he liberado del Mercadona, habitualmente el sábado por la mañana, me dedico al Mercadona, así que bueno, estamos ahí. No, en serio, ustedes son formidables y ahora ya cierra las sesiones completamente desde el observatorio. Bueno, muchísimas gracias por su atención.